estamos en procesión hacia la Virgen de la Inmaculada Concepción para la celebración de este día maravilloso, el Día de la Inmaculada. Así como nuestra alma se eleva al cielo, así nosotros estamos en esta procesión para llegar a los pies de María y hacer una plegaria de oración por la paz de toda nuestra ciudad, de todo nuestro Chile, junto a los hermanos y amigos que nos acompañan. Así que tú también anímate y vamos, subamos hacia el Señor, elevemos nuestras manos y nuestro corazón y hagamos juntos una oración por la paz. Estamos acá con unos hermanos que vienen a peregrinar al Santuario de la Inmaculada Concepción desde Brasil, San Pablo, al interior de un pueblo que se llama Rinx. Y vamos a pedirle a ellos que hagan una oración también por Chile. Entonces pueden hacer una oración en su lengua portugués, un Ave María por la paz de nuestro Chile. Sí, sí. Por favor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Padre Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E esta estação é, perdónalos porque não sabem o que fazem. Muitas pessoas... quizás sin el conocimiento previo, solamente se manifiestan. Pero Jesús, desde la cruz, perdona y abraza a todos los hermanos. ¿Tu nombre? Daniela. Daniela, ¿y tú? Antonio. Mucho gusto. Y un abrazo de paz para esa paz que tanto necesitamos. De Brasil para Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios abençoe a vocês. A você también. Gracias, señora. Y estamos ahora en la estación de la misericordia, donde Jesús... lleno de compasión, perdona al ladrón arrepentido. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es también esa figura de compasión, de ese corazón enternecido de Jesús que viene a llenarnos de esa misericordia, a recibir ese perdón que Dios nos quiere dar. No importa cómo sea tu vida, no importa cómo sea tu historia, Él quiere encontrarse contigo. Déjate encontrar por Jesús y deja que Él te abrace en este día, que te llene con su misericordia y que esa misericordia te levante para que juntos podamos caminar al encuentro del Padre. Carlos, tengo un holandés aquí. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bien, ven. ¿Cuál es tu nombre? Stefan. Stefan, ¿de dónde eres? Holanda. Holanda. ¿Hablas español? ¿Inglés? Un poquito español e inglés. Español, perfecto. Soy un profesor de inglés. Profesor de inglés. Ah, qué bien, de Holanda. Nos visitan de Holanda para este hermano que viene también a los pies de María a entregar su vida, sus peticiones. ¿Vienes a estudiar? ¿Vienes a visitarnos? Aprender 2 semanas de un curso Spanish. Español, español intensivo. Ah, viene a estudiar español aquí a Chile. Estamos en la estación donde Jesús, en medio del dolor y del sufrimiento, nos entrega a María como nuestra madre. Hijo, ahí tienes a tu madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Fue el regalo más maravilloso en el momento de mayor amor, de mayor dolor de Jesús, que nos ha regalado a María como madre de nuestra iglesia, madre de nuestro Chile y que nos preside desde acá, desde el Cerro San Cristóbal. A ella queremos acudir, queremos llevarla a nuestro corazón, queremos traerla a nuestra patria, queremos decirle, madre, enséñanos a ser como Jesús. Tú eres la madre de Jesús, tú le enseñaste a reír, le enseñaste la responsabilidad, le enseñaste a caminar. Tus ojos fueron los primeros que Él miró cuando
llegó a este mundo y cuando murió fue los últimos que vio en la cruz. María, tú enséñanos, como enseñaste a nuestro amado Jesús, a dar los pasos que necesitamos para alcanzar esta paz, para poder entrar en la misericordia, para poder abrazarnos como hermanos y para poder crecer en la fe. Madre, a ti confiamos toda la vida, todo lo que somos y tenemos. Ante ti rendimos nuestro corazón para que tú lo presentes a tu divino Hijo y que nuestro corazón, aunque sea un poquito, se parezca al corazón de Jesús. Desde acá queremos hacer una oración, recibiendo a María en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra vida. María, ven a nuestra vida. Queremos recibirte como a nuestra madre. Hoy te recibo como mi madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por mi vida, ruega por mi historia, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos abracemos en la paz y juntos seamos dignos hijos de la más maravillosa y de la mejor de las madres. Amén. En el proceso de dolor de Jesús, en el proceso del Vía Crucis, Él también logra experimentar, llega a experimentar el abandono del Padre, el sentimiento de abandono, porque el Padre en realidad nunca nos abandona. Y Él llega a expresar desde el momento de mayor dolor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa misma frase muchas veces en nuestra vida, en nuestra situación diaria, cotidiana, en nuestra historia, la hemos dicho. ¿Dónde estás, Dios? Y en esta misma situación que estamos viviendo en nuestro Chile, en nuestro Santiago, en las distintas regiones, muchas veces decimos, ¿dónde estás tú, Dios? Pero así, tal cual como en el momento de la cruz y del dolor de Jesús, es cuando más presente está el Padre, porque está construyendo esa historia de redención. En esa entrega dolorosa de Jesús, Él está salvando la humanidad, y en esa salvación todo la recibimos a través de esa entrega de Jesús maravillosa en la cruz, donde Él se dona con todo su sentimiento humano y a la vez con toda su divinidad, para que podamos nosotros también recibir, después de la resurrección, todas las gracias maravillosas que podemos ya experimentar el reino de los cielos en medio de nosotros. Es por eso que yo les pido que no nos quedemos en la inmediatez de lo que está sucediendo ahora, sino que seamos capaces de mirar más allá, como hijos de Dios visionarios, sabiendo que lo que Dios está haciendo es transformar nuestra sociedad. ¿Pero para qué? Para que Él reine, para que Él esté en el centro y la Iglesia también se levante triunfante, para que juntos proclamemos que Jesús ha vencido la muerte y la esclavitud y es capaz de levantar pueblos, así como lo relata la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Cuando los pueblos iban con el Arca de la Alianza, que tenía y contenía los mandamientos, era un triunfo asegurado. Y nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, Él habita ahí. Tenemos al mismo Dios, por lo cual tenemos la victoria asegurada. Solamente tenemos que ponernos en marcha y hacer cada uno de nosotros lo que nos corresponde. Los invito a que cada uno de nosotros tome su lugar. Quizás tú estás con miedo, quizás tú no te atreves, pero hoy es un nuevo tiempo. Me hago responsable. Toma tu lugar, el lugar que Dios ha preparado para ti. Y juntos compartamos con los hermanos que vienen hacia atrás cuál ha sido nuestra experiencia de fe, para que ellos también sean alentados en este caminar. Vamos juntos en el Vía Crucis de la Misericordia, camino hacia la Virgen. Tengo sed. La frase, una de las frases más maravillosas que tienen una gran profundidad, esa frase dicha por Jesús en el momento de la entrega en la cruz.
Nosotros también tenemos mucha sed, muchas veces en este tiempo de crisis tenemos sed de la paz, de que retorne la paz, de que las personas que tienen la posibilidad de solucionar esto lleguen a un acuerdo y se entreguen los beneficios que tanto necesita nuestro pueblo. También tenemos sed de que el Espíritu Santo se manifieste con mayor fuerza en nuestra iglesia. Tenemos sed de santos comprometidos con el mensaje y la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la sed que tenía Jesús? La sed natural por la muerte, pero espiritualmente esa sed de almas comprometidas, de santos que sean capaces de entregar su vida por el Evangelio. Ese mismo llamado, esa misma frase, la recibió entre tantos esa santa maravillosa, la Madre Teresa de Calcuta. Su llamado nace desde esta misma frase: tengo sed. Ella en su interior sintió esa frase en su alma que le decía a Jesús: tengo sed. ¿Y yo qué puedo hacer?, decía ella. ¿Que cómo puedo saciar tu sed? Y desde ahí ella se lanza sin miedo a la aventura del amor. Ese mismo llamado es el que Jesús hace hoy a cada uno de nosotros. Él hoy te dice: tengo sed de tu alma, tengo sed de tu entrega, tengo sed de tu testimonio, tengo sed de que no tengas miedo de decir cuál ha sido tu experiencia de vida y puedas compartir con otros el maravilloso regalo de la misericordia que yo te di a ti. Hoy queremos hacerte ese llamado de volver al primer amor. Hoy te invito aquí a los pies de la cruz, en esta estación donde Jesús dice: tengo sed, a que tú recuerdes ese momento cuando Jesús te llamó, ese momento cuando Él te hizo con lazos de amor y de misericordia encontrarte con el Padre, y que desde ese encuentro maravilloso retomes las fuerzas, retomes las energías para que ese Espíritu Santo que está dentro de ti con tantos dones, con tantas gracias, pueda salir, pueda esos carismas nacer, florecer, para que nuestra iglesia sea esa iglesia tan amada y tan necesaria en este momento. El Señor tiene sed de que tú seas lo que Él ha soñado contigo, de que logres llegar al lugar donde Él te ha soñado, y cada día espera por ti. Nosotros esperamos en Jesús, pero Él también está esperando por ti. ¡Atrévete! ¡Vamos! Bueno, estamos aquí en esta peregrinación a los pies de María Santísima en el Santuario de la Inmaculada Concepción y nos encontramos con una peregrina. ¿Cuál es su nombre? Señora Rosario. La señora Rosario. Cuéntenos, ¿qué ha venido? Vine a pagar una manda a la Santísima Virgen. ¿Sí? ¿Y qué le pidió a la Virgen? Bueno, eso es bien privado, pero... Salud, prosperidad. Bien privado, y estoy muy agradecida porque logré lo que quería en mi familia, sobre todo la armonía de mis hijos, de mis nietos y de mis seres queridos. O sea, ella cumplió, sí, con su intercesión. Correcto. Y ella viene a agradecer a los pies de María porque ella intercedió y su petición fue escuchada por Dios y Dios hizo el milagro en su familia. ¡Qué hermoso testimonio! Una misericordia divina, la caridad y la bondad de Jesucristo, la Santísima Virgen. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo no agradecer? Agradezco infinitamente. Infinitamente. Tantas maravillas. Sí. Sí. Y desde acá también queremos hacer una oración por la paz, ¿te parece? Sí. Para que la paz en nuestro Santiago, en nuestro Chile, vuelva a renacer. ¿Se sabe esa oración? Bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza, eternamente lo sea. Pues tan hermosa belleza, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día y en toda mi vida, alma y vida, corazón. Amén. Mírame con compasión. Mírame con compasión. Y no me dejes, madre mía, jamás. Amén. Muy bien. Un abrazo de paz gracias. Para que esta paz llegue a todo Chile, a todas las personas que tanto lo necesitan. Gracias, gracias. Y la paz para también para usted. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Que Dios le bendiga. Gracias, permiso. Gracias. Adiós. Gracias, muchas gracias. Gracias. Llegamos a la estación donde Jesús entrega su vida
para rescatar la nuestra. Qué maravilloso momento, qué maravillosa entrega, donde el amor se manifiesta de una forma tan grande por un Dios que nos ama cada día. Él murió una vez y para siempre, y en esa muerte cargó todas nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras indiferencias por las situaciones que nuestra sociedad tanto necesita. Hoy estamos al debe, porque cada uno de nosotros tiene una palabra para mencionar. Hoy estamos al debe como Renovación Carismática, porque nosotros somos testigos de que para Dios nada es imposible. Hoy cada uno de nosotros está al debe, porque cada uno de nosotros es una antorcha encendida. Dentro de nosotros está ese Espíritu Santo que enciende el corazón y que es capaz de contagiar a muchos. Imagínate estas mismas manifestaciones en Santiago, pero todos alabando a nuestro Dios. Es posible, pero necesitas el Señor de cada uno de nosotros. Siempre hay tiempo para volver a hacer lo que Dios te ha pedido. Como se escucha en la canción de fondo, siempre hay tiempo para volver a empezar. Hoy es tiempo de que te pongas de pie. En esta estación, en este momento donde Jesús muere, donde todo aparentemente está perdido, que se asemeja quizás a la situación que tú estás viviendo, es el momento donde Dios está triunfando. Así que solamente faltan 3 días para que Él resucite. Y también el Señor está esperando que pasen esos 3 días en tu vida para que tú te pongas de pie, para que tomes todos los regalos que Él te ha dado y juntos construyamos esta iglesia. Viene a mi mente y a mi corazón esa frase que Dios le regaló a Francisco de Asís: ve y reconstruye la iglesia. Él pensaba que eran las paredes de ese templo destruido. Él no se imaginaba cuán maravilloso don había recibido de reconstruir de las ruinas a toda una iglesia. Esa frase, con tanta fuerza pronunciada por Dios, hoy es como un eco que llega a nuestra historia, que llega a nuestra iglesia, que llega a nuestra sociedad. Ve y reconstruye mi iglesia junto con María. Ve y reconstruye tu familia junto con María. Ve y reconstruye tu vida junto con María. Siempre hay tiempo para volver a empezar. Todo está consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, el plan de salvación, el proyecto de salvación que Él aceptó con su sí, ese sí que dio Jesús en el huerto de Getsemaní, que se haga tu voluntad, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento Él abrazó ese plan de salvación que el Padre, que el buen Padre Dios había planeado desde el principio. Ese sí lo pudo dar Jesús gracias al sí dado por María. Esa mujer sencilla que con su sí recibió la belleza, recibió el amor, recibió todos los dones de Dios y se transformó en la mujer que hoy guía a nuestra iglesia hacia el Padre. Es esa misma mujer la que hoy quiere tomar tu mano y guiarte hacia el Padre. No importa en la situación que estés, no importa lo que estés viviendo, tú, tu familia, tus seres queridos, ella hoy quiere tomar tu mano y que ese plan también de salvación se consume en tu historia, para que tú seas también, como los santos de nuestra iglesia, testigos de la manifestación de la misericordia de un Dios que es viviente, de un Dios que es presente, de un Dios que existe, que es real, que está preocupado por ti y por mí cada día, que cada amanecer Él vuelve a esperar en tu sí. Desde acá, en esta última estación, donde ya estamos llegando a los pies de la Virgen, en el Santuario de la Inmaculada Concepción, queremos pedirle al Espíritu Santo que te dé las fuerzas para pronunciar ese sí al plan de salvación. Ese sí que a veces cuesta, ese sí que a veces hace que las entrañas se retuerzan de dolor.
pero es un sí que trae la salvación a tu vida y a la vida de los demás. Desde acá queremos decirle a Dios que sí. Hagamos una oración al Espíritu Santo en esta estación. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en tu familia, en tus necesidades, en la situación que tú estés viviendo. Ven Espíritu Santo a llenar el cualquier vacío que haya en nuestra vida. Ven Espíritu Santo a consumar el plan de salvación que has escrito para cada corazón. Ven Espíritu Santo y derrámate con tus dones, con tus carismas en este lugar. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de su amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, todo será renovado, todo será diferente. Señor, envía tu Espíritu sobre los gobernantes de nuestra patria. Señor, envía tu Espíritu sobre nuestra iglesia. Señor, envía tu Espíritu sobre nuestra amada renovación carismática. Señor, envía tu Espíritu sobre cada comunidad, sobre cada ministerio, sobre cada servidor que está saliendo de su servicio y también por aquellos que están entrando a su servicio en este tiempo de discernimiento. Señor, envía tu Espíritu para que el año 2020 sea un año de mucha bendición. Señor, envía tu Espíritu porque necesitamos de ti. Necesitamos tanto de tu amor, de tu misericordia, de tu guía. Ven, Espíritu Santo, y levanta mi vida, sáname, restáurame, pero también hazme caminar, haz que ocupe mi lugar, el lugar que tú tienes planificado para mí. Y en esta oración lo hago para todos mis hermanos, para que cada uno de ellos ocupe su lugar en la iglesia, en su familia y en el lugar donde estén. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en este momento en cada uno de nosotros. Amén. Ven, Espíritu Santo, y haznos regocijarnos en la presencia del Dios viviente. Ven, 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 Espíritu Santo. Todo tu querer, quiero todo tu querer, Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Sana cualquier enfermedad, Señor, en el corazón y físico. Ven, Espíritu Santo. Ya tus maravillas en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo. Restaura esas familias divididas. Ven, Espíritu Santo. Y saca a los jóvenes de las drogas, del alcoholismo, de los vicios. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, y haz familias santas que viven en tu presencia. Ven, Espíritu Santo, y haz que nuestros niños y nuestros jóvenes te conozcan. Ven, Espíritu Santo, y levanta catequistas, levanta predicadores, levanta grupos de oración. Levanta nuevos ministerios, Señor, para este tiempo nuevo. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti, que podamos experimentar nuevos dones, nuevos carismas, con mayor fuerza para un tiempo nuevo. Ven, Espíritu Santo, y derrámate abundantemente en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra iglesia, en nuestra renovación. Te abrimos las puertas de nuestra amada renovación, Espíritu Santo, para que hagas lo que tú quieras, para que te manifiestes como tú quieras, Espíritu Santo. Esta es tu casa, este es tu cenáculo. Queremos hacer de cada grupo de oración un cenáculo del Espíritu Santo y un cenáculo de María. Ven, Espíritu Santo. Queremos más de ti, necesitamos más de ti. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu presencia. Recuérdanos las palabras que Jesús nos dijo. Danos sed para estudiar la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, y haz que podamos dejar ese hombre viejo. Ven, Espíritu Santo, y haz que podamos retomar nuestra oración personal. Ven, Espíritu Santo,
para que seamos valientes como los mártires y podamos entregar nuestra vida por el Evangelio. Ven Espíritu Santo, para que podamos ser fuertes y valientes y entreguemos todo lo que somos y tenemos para ese proyecto de salvación comunitario que tú tienes planificado para nuestro Chile, para nuestro Santiago, nuestra familia y el lugar donde nosotros estemos. Ven Espíritu Santo y transforma lo que somos y tenemos en eso que tú has soñado para cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo, y haz que podamos perdonar, perdonarnos y perdonarte, y podamos dar pasos en espíritu y en verdad. Ven Espíritu Santo, y haz que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Ven Espíritu Santo sobre nuestro Santiago en este momento, y derriba toda barrera mental, social. Ven Espíritu Santo, y haz que Chile, que Santiago se renueven, y que vuelva pronto la paz, y que ese plan también, que es un plan social, se cumpla en este Chile donde la bandera que nos preside representa a María Santísima. Derrámate Espíritu Santo sobre todo Santiago, de tal forma que toda barrera caiga ante tu presencia, que toda estructura psicológica y social caiga ante tu presencia. Derrámate sobre Santiago, Espíritu Santo, para que podamos levantarnos y ponernos de pie, así como Jesús, luego de resucitado. Ven, Espíritu Santo, necesitamos de ti. Ven en plenitud, ven con todos tus dones y carismas y con todo lo que necesitamos para ponernos de pie. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracias, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso? Yo no tengo relación con ningún hombre». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó, palabra de Jesús. María nos recuerda el Evangelio de hoy. Desde acá, desde el Santuario de la Inmaculada Concepción, en un día especial, donde todo Chile se consagra a María, a Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María, queremos comentar el Evangelio de este día. En este día maravilloso, día donde la Iglesia se alegra porque celebramos la Inmaculada Concepción, vamos a ir dando pasos de fe hasta llegar a los pies de María Santísima. Vamos. El ángel es enviado a María Santísima para que, de parte de Dios, le pregunte si ella quiere ser la madre del Salvador. Ella no entendía mucho. Su presencia, imagínate tú que te visita un ángel, su presencia llena de Dios, llena de esa luz, la dejó pensando como ella, como está escrito: «¿Quién soy yo para que me visite el mensajero de Dios?». Ese sí, dado por María, sin hacerse tanto cuestionamiento, solamente entregándose confiadamente, es ese sí el que
hizo posible que fuera la Madre de Salvador, el que pudiera venir Jesús a nuestra vida, el que Jesús entregara su vida para que todos nosotros obtuviéramos salvación. Ese sí también quiere ser dado por ti. Quiere Dios que tú lo des, que tú lo entregues. Anímate y dile sí a Dios. No importa que no sea muy claro lo que te pide, no importa que esté todo escrito como en un guión de una obra de teatro. Él sabe escribir muy bien para cada uno de nosotros una historia maravillosa. Vamos, atrévete. Vamos. Juntos, como iglesia, vamos a los pies de María. En este día donde todo Chile se consagra al Inmaculado Corazón de María, vamos confiadamente a interceder, a pedir su intercesión y a junto a ella interceder por esta iglesia que tanto lo necesita, por tus necesidades. Vamos confiadamente al trono de la gracia. Ahí en su vientre estuvo Jesús y ella, luego de la Asunción, tiene un proyecto maravilloso y un plan de salvación también que cumplir junto a su Hijo en esta historia de la salvación de la Iglesia. Ella es protagonista en este presente. Vamos a su encuentro. Vamos, subamos. La imagen de la Inmaculada Concepción tiene sus manos un sentido maravilloso. Una está pidiendo al cielo y recibiendo las gracias del Padre, y la otra la está entregando a todo nuestro Santiago, a todo nuestro Chile. Es por eso que esta imagen tiene esa posición de sus manos, porque su rol de intercesora de nuestra ciudad, de nuestra nación, es maravilloso y está en la parte más alta de nuestro Santiago. Hasta este lugar hemos querido venir para hacer oración por la paz, por nuestra iglesia, por nuestra amada renovación y para que te atrevas a dar tu sí, como ella lo dio. Dime, Señor. Virgen del Carmen, María Santísima, Dios te escogió como madre de su Hijo, del Señor Jesús que nos trae el amor y la paz. Madre de Chile, a ti honraron los padres de la patria y los más valientes de la historia. Desde los comienzos nos diste bendición. Hoy te confiamos lo que somos y tenemos, nuestros hogares, escuelas y oficinas, nuestras fábricas, estadios y rutas, el campo, las pampas, las minas y el mar. Protégenos de terremotos y guerras, sálvanos de la discordia. Asiste a nuestros gobernantes, concede tu amparo a nuestros hombres de armas. Enséñanos a conquistar el verdadero progreso, que es construir una gran nación de hermanos, donde cada uno tenga pan, respeto y alegría. Virgen del Carmen, estrella de Chile, en la bandera preside nuestros días y en las noches tormentosas sabiamente alumbras el camino. Madre de la Iglesia, tú recibes y nos entregas a Cristo. Contigo nos ofrecemos a Él para que sobre Chile extienda los brazos salvadores de su cruz y la esperanza de su resurrección. Amén. Desde acá, desde las cumbres del Cerro San Cristóbal, donde María Santísima intercede por nuestro Chile, queremos hacer una fuerte oración por nuestro país. Queremos hacer intercesión, porque sabemos que la alabanza también habita el Dios de lo imposible, el Dios para quien nada, nada es imposible. Aquí, junto a la intercesión constante de María Santísima, pidamos por nuestro Chile, hagamos una alabanza maravillosa a nuestro Dios. Padre eterno, hoy te alabamos y te bendecimos. Hoy ensalzamos tu nombre, Padre de misericordia. Hoy ante ti rendimos, Jesús, nuestro corazón. Hoy queremos alabarte y bendecirte porque tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Salvador y nuestro Mesías. Sobre ti queremos construir nuestra casa porque tú eres nuestra roca. Tú eres nuestro baluarte. Tú eres nuestro Mesías, nuestro Salvador, la puerta, el buen pastor que nos toma entre sus brazos.
que nos toma y nos pone en los hombros cuando no podemos caminar. Para ti, Jesús, nada es imposible. Ante ti, Señor, rendimos nuestro corazón. Hoy hacemos alabanza por este Chile, por esta patria que tanto lo necesita. Bendito Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Mesías, tú eres nuestro Salvador. Tú, Señor, construye, Señor, sobre la roca. Tú, Señor, ayúdanos a levantarnos. Tú, Señor, extiende tu mano poderosa, Señor, sobre esta patria. Bendito y alabado seas. Alabanzas, alabanzas a ti. Gloria a ti. Hosana, el Rey de Reyes. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Tú eres nuestro Salvador. Salva nuestra patria. Tú eres nuestro Mesías. Redime nuestro país. Bendito y alabado eres tú por siempre. Gloria y alabanza a ti. Santo, santo, haz que más jóvenes santos se levanten, que más jóvenes salgan de la droga, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Reconstruye las familias. Santo eres tú, Señor, que las familias oren, se reúnan para orar, Señor, para poder elevar su corazón a tu presencia. Bendito es tu nombre. Aleluya, Señor, por siempre. Hoy te alabamos y te bendecimos por esas familias que están siendo reconstruidas en tu presencia, aquí en este día maravilloso, el día de tu madre, porque a ella no le niegas nada, como en las bodas de Caná, Señor. Nos falta el vino, Señor. Nos falta la alegría, nos falta la paz, nos falta la esperanza, nos falta volver a abrazarnos como hermanos, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos porque queremos que se haga el milagro de las bodas de Caná en nuestra patria. Aleluya a tu nombre. Santo eres tú, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo sobre este Chile que tanto lo necesita. Amén. María Santísima, en este día maravilloso, en este día donde celebramos a tu Inmaculada Concepción, tu Inmaculado Corazón, tu Inmaculada Vida, desde acá, desde el Cerro San Cristóbal, presides nuestra patria, nuestro Santiago, nuestras familias. Hoy, María Santísima, queremos, en este día en que nos consagramos a ti, pedirte que nos acojas como hijos, que nos enseñes a caminar, que nos levantes de donde estemos, que nos ayudes a sanar nuestras heridas, que nos ayudes a abrir nuestros ojos, que toques todos nuestros sentidos, Madre, con tus manos maravillosas, con esas manos con las cuales acariciaste a Jesús. Toca mis ojos para que pueda ver la realidad según el Espíritu. Madre Santísima, con tus manos maravillosas que acariciaste a Jesús, toca mis oídos para que pueda escuchar en los acontecimientos diarios la palabra del Padre, la palabra de tu divino Hijo Jesús, nuestro Señor. Para que pueda escuchar de mis hermanos el mensaje correcto y no lo que yo pienso o lo que yo creo. Sana mis oídos, Madre. Dile a Jesús que lo pueda hacer como lo hiciste en la boda de Caná. Madre Santísima, con esas manos que acariciaste a tu divino Hijo, toca mi boca, de tal manera que pueda pronunciar solo palabras de amor, de esperanza, críticas constructivas, palabras que no ofendan a mis hermanos, palabras que puedan construir, palabras de alabanza, oraciones reales y verdaderas. María Santísima, con esas manos que acariciaste a Jesús, pon tu mano en mi corazón y sana mis recuerdos, sana mis heridas con tu amor. Sabemos que Jesús es el que sana, pero el amor de una madre es tan sanador. Sana todas mis carencias, mi historia. A lo mejor no tuve una madre, a lo mejor no tuve un padre. A lo mejor mis hermanos no fueron los mejores, pero tu caricia de madre hace que Jesús pueda entrar fácilmente a mi corazón y sanarme. Madre, hoy acaríciame, toca mi piel, toca mi cabello, acaricia mis mejillas y haz que me pueda entregar confiadamente al Espíritu Santo, tu divino Esposo. María Santísima, sana toda mi historia,
y ven a mi corazón para que pueda crecer como hijo de Dios. Ayúdame a crecer como le ayudaste a Jesús. Tú lo educaste, lo amamantaste, lo enseñaste a levantarse. Cuando se cayó camino al Calvario, lo hizo porque tú lo enseñaste. Enséñame también a mí a levantarme, a poder entender que esa caída fue para que yo creciera. Ayúdame, María, con tu mano con la que acariciaste a tu divino Hijo, ayúdame a levantarme. María Santísima, entra a mi familia. Armoniza con tu presencia, porque vienes con Jesús y el Espíritu Santo, toda situación difícil de mi familia, todo conflicto, toda situación de abandono. María Santísima, entra en mi trabajo. Haz que toda dificultad, con tu presencia, con tu intercesión y la presencia del Espíritu Santo y de tu divino Hijo, toda dificultad, toda persecución, toda maleficencia caiga. María Santísima, entra a los colegios de mis hijos, acompáñalos cada día. María Santísima, entra a las universidades. María Santísima, acompaña a mi esposo, a mi esposa, en su trabajo, en sus viajes, por donde se desplace. María Santísima, envía, intercede para que el Espíritu Santo sea enviado a nuestro Santiago, para que visite cada oficina, cada edificio, cada casa, cada corazón. En este día en que se consagra toda una patria a tu Inmaculado Corazón, para que a través de ti seamos consagrados a Jesús, intercede para que el Espíritu Santo se derrame sobre toda nuestra patria, con dones, con carismas, para que se levanten los servidores, los predicadores, los ministerios, para que nuestra iglesia se levante, para que nuestros hermanos se abracen, para que sigamos orando por nuestros enemigos, para que seamos antorchas encendidas y vivamos el Evangelio cada día. Derrama el Espíritu Santo para que se recuerden las palabras de Jesús, palabras de amor, de misericordia, de perdón. María Santísima, ayúdanos, acércanos a tu divino Hijo, sobre todo en este día maravilloso. Consuela los corazones de los que sufren, ayuda a saciar el hambre de los que están sin alimento. Y a nosotros, cada día, danos hambre de tu divino Hijo. Amén. Recuerda suscribirte al canal de la bendición y enviar tu mensaje de oración al número que va a figurar aquí en la pantalla. Dale clic y dale me gusta para que también podamos compartir con muchos hermanos estos humildes y sencillos mensajes que han traído mucho fruto a muchas personas. Recuerda, María Santísima está intercediendo por nuestro Chile. Y para Dios, nada, nada, nada es imposible. Y anímate cada día en la aventura de la fe. Que tengas una bendecida semana y sigamos celebrando en esta fiesta de la Inmaculada Concepción. Bendiciones. Que esté muy bien. Chao. Después de esta celebración maravillosa de la Inmaculada Concepción, vamos a retornando a nuestras casas para llevar esa luz, esa fuerza, esa energía, esa bendición que hemos recibido a los pies de María Santísima. Y poder transmitir a nuestros seres queridos, a nuestras familias, a nuestros lugares de trabajo, a donde quiera que vayamos, esa renovada esperanza, ese renovado amor y esa renovada fe que hemos recibido aquí en el Santuario de la Inmaculada Concepción. Anímate y tú también comparte esa fe, comparte esa esperanza y esa experiencia de ese Dios vivo que para Él nada es imposible. Dios necesita de ti, necesita de mí, necesita de todos. Así que juntos vamos a compartir. Y hemos conocido a una familia maravillosa que también vinieron a peregrinar. Ella se llama... Amparo. Amparo. Y ella se llama... Violeta. Ellas de chiquititas vienen a compartir la fe, a crecer en la fe,
a pedirle a María Santísima también que las cuide, que las proteja en su vida, en sus familias. Así que gracias, Señor, por todas las familias que vienen a peregrinar a los pies de María Santísima, para que ella interceda por más familias santas para nuestro Chile. Amén. Desde Plaza Italia, desde donde se manifiesta toda esta llamada crisis social, queremos también hacer oración para que se derrame la paz. Mira, ya se está manifestando. Pero también está a la espera que nosotros, los creyentes, los cristianos, los católicos, los renovados, en el Espíritu Santo nos manifestemos con nuestra oración. Desde acá, de donde las papas queman, queremos hacer oración. Porque somos hijos de María y ella está donde están sucediendo las cosas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de recibir la paz, las gracias y las bendiciones que vienen desde el cielo. Amén. Recuerda, tu oración es muy importante. Esto, quizá con tu oración, no estaría ocurriendo. Así que, ayúdanos a orar. Bendiciones. En tus brazos a la